¿Qué pasa si condenamos a este personaje a la vida eterna, no? Tampoco quise hacer una película socialmente no, como consciente o política. Creo que yo estaba tratando de hacer más bien, en ese sentido social, como un retrato de mi ciudad, como yo la veía. Yo me acuerdo muchas veces que yo regresaba en el metro de noche y veía a todos como muertos. O sea, ya no había como estos rostros de como trágicos, de como una tragedia mexicana dentro del metro a las 11 y media de la noche, a las 10 de la noche, gente que va, que lleva, acaba de terminar una jornada de 11 horas trabajando y son entre cansados y están desilusionados y ya no hay amor por la vida, incluso su lenguaje es muerto. O sea, yo no notaba como tampoco les costaba trabajo, o les cuesta trabajo, nos cuesta trabajo más bien, como a, comunicarnos, porque el lenguaje ya también está muerto y el lenguaje corporal está muerto y hay como una muerte que es una otro tipo, es que es una gran tragedia, ¿no? Que es la clase esclava, ¿no? Cuéntame de ti, Beto. ¿Qué quieres saber? Cuéntame de tu familia. No tengo familia. ¿Qué estás enfermo, corazón? Y pues quise retratar un poco eso, pero desde un sentido mucho más físico, como la fisicalidad, los rostros de la enorme tristeza, de esta como de esta melancolía mexicana que se vive en el DF, sobre todo a estas horas cuando pues ya están inactivos, ya sea muy temprano en el metro o muy tarde, ¿no? Y esas son las horas en las que filmábamos y creo que, pero yo más allá de hacer un comentario político o tratar de hacer una película que no se puede interpretar como en cualquier corriente de una película de protesta, yo nada más quise retratar mi ciudad a través de este monstruo contemporáneo que muchos le llaman zombie, pero creo que tiene que ver mucho más con Frankenstein, ¿no? Vengo a decirle que ya no puedo seguir trabajando aquí. ¿Pero por qué, Beto? ¿Que ya no estás contenta? He tenido problemas de salud desde hace algún tiempo. ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué enfermamos y morimos? Nacimos para sufrir. O sea, todos me aconsejaban no hacer esta película, sobre todo por el final, ¿no? Decían, no, es que nunca va a funcionar. O sea, la historia de un muerto viviente que no habla, que es, ¿no? Un personaje que tampoco tiene un arco dramático tradicional o que tampoco tiene estos cambios emocionales. O sea, es como, está en un solo tono, es una película monótona, muda, en donde nada más ves estas imágenes de piel y los esfuerzos del ser humano por aferrarse, ¿no? ¿Llevas mucho tiempo así? Sí. Es como si siempre hubiese sido así.